se puede estudiar la física de la... No sé, puede ser física, química, bióloga, licenciada en alguna manera. Incluso doctora en ciencias, la persona que presente movimientos longitudinales. Ok, vamos a entonces a seguir con guión, a ver, pasa que puedas. Perdón por invadir, pero... Había escenas las que habíamos visto de las ondas de sonido, de las aves. ¿Esto qué es? La Ciudad de México. Pues eso no es el segundo interior, es el eje central. Lázaro Cárdenas, a la altura de las Torres y Tlatelolco. La zona arqueológica está para acá. Donde se hacen las manifestaciones está para acá. La Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre no se olvida. Vienen todos los calendarios. El que parece que se les olvida es el 29 de febrero. Entonces, se les olvida cada 4. Cada 4 años se acuerdan que hay que ponerlo. Bien. ¿Qué observan? Bueno, a la izquierda. Un estacionamiento. No. Aquí, otro acá, a los lados. No, aunque parece estacionamiento, no lo es. ¿Qué notan en la distribución de los vehículos a lo largo de la avenida? ¿Se fijan? Y no es por la perspectiva, sí, acá está más lejos, se verían más chiquitos y más cerca, no. Vean la distancia, tomando como referencia el tamaño de los vehículos, la distancia entre ellos. Esta foto la tomé hace tiempo, justo cuando se acababa de poner la luz verde en el semáforo de la esquina con el eje 2 norte, que está aquí a unos pocos metros. Esta parte del edificio en el que estaba yo es una torre que está en la esquina de eje central y eje 2 norte. ¿Bien? Y primero avanzan los vehículos que están en la esquina y poco a poco van avanzando los siguientes. ¿Bien? De modo que pareciera que esto se estira mientras que eso está corta. Justo, y además, ya no la puede tomar la fotografía, pero cuando se pone la luz roja en el semáforo y los vehículos se detienen, se ve el fenómeno al revés. Entonces, cuando uno observa eso con varios cambios de luz del semáforo, rojo, verde, lo que observa es un fenómeno periódico, ondulatorio, longitudinal. Entonces, hay fenómenos periódicos donde menos uno pudiera esperarlos. Bueno, ahora, estas son propiedades de los, hoy en día también los peines, ¿no? Son ondulatorios. Bueno, algunos tenemos el cabello ondulatorio. Por acá quería yo mostrar esto. Ah, bueno, son, pues que son estos. Aquí está. Luego están, luego las veo. Entonces, vemos fenómenos ondulatorios. ¿Qué propiedades tienen las ondas? ¿Qué otras propiedades tienen las ondas? Hemos hablado y visto que presentan periodicidad. Entonces, las ondas, vamos a ir resumiendo, concluyendo, son vibraciones. Pueden también ser producto de movimientos pendulares. Que cuando, ya sea incluso, lo vimos en las ondas del agua, aun cuando son estacionarias, podemos ver efectivamente ese patrón
que llamamos onda ondulatoria, y que se caracterizan por definitivamente las ondas de alta frecuencia no son, no van conmigo, me quedan muy feas. Se caracterizan por dos parámetros principales: la longitud y la amplitud. La longitud, aquí tendríamos dos ondas de la misma longitud, pero diferente amplitud. Y tendríamos, estas más o menos tienen, más o menos me quedó, de la misma amplitud, pero diferente longitud. ¿Bien? Esta es longitud pequeña, longitud grande. Aquí dice que subió y bajó rápido, frecuencia grande, longitud pequeña. Longitud grande, frecuencia pequeña. ¿Bien? También se presentan, por ejemplo, movimientos cíclicos. En general, todos estos son periodos. Y como son periodos, están en función del tiempo, entre el tiempo, número de veces por unidad de tiempo. Incluso algunos movimientos cíclicos, que decíamos todos, la unidad que fuera, si es por unidad de tiempo, sería entonces frecuencia, la cual representamos con la letra nu griega, nu, ni, bien, cuya unidad en número de veces sobre segundo es el hertz. A veces algunos movimientos cíclicos en otros campos de conocimiento reciben otras unidades, como pueden ser el ya ni siquiera está en segundos, está en un múltiplo de los segundos, que serían 60 segundos, que sería por minuto. ¿Alguien sabe qué significa esto? RPM, revoluciones por minuto. Y ¿han notado la diferencia entre el sonido de un motor que está al que le pisan el acelerador y por lo tanto está dando muchas vueltas? Y si tiene tacómetro, recuerden que el tacómetro no es aquel que mide cuánto comen, sino que mide el número de vueltas que da por unidad de tiempo por minuto un motor. ¿Sí? Cuando vemos que el tacómetro aumenta el número de revoluciones, ¿cómo suena el motor? Acelerado. Bueno, ¿cómo sabes que está acelerado? ¿Cómo sabes que sí está acelerando? Por el sonido. ¿Cómo es el sonido? Más agudo. ¿Alguno de ustedes les gustan las carreras de autos? ¿Vieron el Gran Premio en fin de semana? ¿No? ¿Ustedes no les gustan tanto? ¿O no son fanáticos como algunos amigos míos, no? Digo, yo las veo de vez en cuando, no soy fanático, pero me enteré en Facebook que por eso estaban las carreras. Estaban a, ¡vamos, Checo! Mira, Checo Pérez. Ok. Sabemos que el vehículo va a una rapidez grande el motor, porque suena más agudo que cuando está a menor... menor número de vueltas por unidad de tiempo. Lo que nos ratifica entonces que el sonido también es un fenómeno ondulatorio. Bien. Todo lo que produce sonido produce ondas, produce vibraciones y por lo tanto produce vibraciones mecánicas en el aire, por lo tanto produce sonido. Mientras mayor sea la frecuencia, más agudo. Este sería agudo si fuera sonido. Y este, si fuera sonido, ¿cómo sería? Sería grave.
Entonces, la frecuencia que dijimos que es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿sí?, está relacionado con otro parámetro acústico que es el tono. En música le llamamos nota, ¿no? Un tono o una nota. Cuando alguien está entonado, cantando, es porque está emitiendo la nota correcta en esa pieza musical. Si alguien no interpreta o no hace el ruido de la nota, el sonido de la nota indicada en ese momento, ¿cómo decimos que está? También se dice de manera un poco coloquial, afinado o desafinado, pero más bien está desentonado. Por ejemplo, estas dos notas que tienen la misma, si fueran vibraciones, serían notas, tienen la misma longitud o frecuencia, estas dos ondulaciones o u ondas de sonido estarían entonadas en tono, en el mismo tono, en la misma frecuencia, en la misma longitud. Esta sería una nota de otro tono. Respecto a estas dos, esta es entonada. Y mencionamos que cuando dos ondas que tienen la frecuencia se juntan y suben y bajan simultáneamente, sus amplitudes se suman. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Cuando tenemos una onda más otra onda, nos da otra onda más grande de la misma longitud. Esto se llama resonancia. ¿Bien? Y así vemos entonces que hay la frecuencia o longitud y la amplitud de las ondas contienen energía. Ya lo habíamos mencionado. La energía está de manera distinta en los dos parámetros. Vamos a decir, en el parámetro de longitud o frecuencia, recuerden que son equivalentes, son lo que recíprocos. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Son inversos. ¿Bien? Cuando la frecuencia es grande, ¿bien?, o la longitud de onda pequeña, ¿cómo dijimos que es la energía? Me estoy cansando, apúrense. Cuando la frecuencia es grande, la energía es... Es grande. Cuando la frecuencia es grande, la energía es grande. Si la frecuencia es grande, la longitud es pequeña. Entonces es inversamente proporcional a la longitud. ¿Sí? Si la frecuencia es pequeña, o sea, se mueve pocas veces por unidad de tiempo, la energía es pequeña. Entonces, por eso son directamente proporcionales a la energía y la frecuencia, e inversamente proporcionales a la longitud de onda. Una onda de alta frecuencia o longitud pequeña tiene alta o gran cantidad de energía. Puede hacer mucho trabajo. Un fenómeno ondulatorio de baja frecuencia o baja longitud de onda puede producir menos trabajo porque tiene menos energía. ¿Bien? En cuanto a ese parámetro, por supuesto, la otra energía que también se encuentra en los fenómenos ondulatorios está relacionada con la amplitud. Por eso es que cuando dos ondas de la misma longitud entran o se empiezan a mover juntas, se dice que entran en fase, y por lo tanto entran
entra en resonancia, aumenta la energía del sistema ondulatorio o vibratorio. Eso fue lo que sucedió en 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre, el sismo, que fue a las 7:15 de la mañana. Me acuerdo porque estaba yo metido en el laboratorio, iba a poner un examen de química y se me hace que fue un castigo de Dios. ¡No! ¡No repruebes a los alumnos! No, fue una tragedia, güey. ¿Por qué algunos edificios medianos colapsaron y los grandes edificios de la ciudad no colapsaron? Tampoco los pequeños. Si ustedes toman dos varas de diferente longitud, una vara larga y una vara corta, y las mueven, voy a ponerle un pesito arriba, una pelota puede ser, y las mueven, pues se van a oscilar. Pero como la oscilación, de acuerdo a la descripción del péndulo, depende de la longitud de los objetos, ¿sí?, van a ser diferentes cómo oscilen dependiendo de cuál sea la frecuencia de la oscilación. Cuando la frecuencia de oscilación con la que lo mueven corresponde a la longitud de los objetos, pueden entrar en resonancia. Si empieza a oscilar junto con la fuente de oscilación inicial, el objeto empieza a oscilar junto con él. Y entonces, las oscilaciones se suman, la energía aumenta y ¡crack! Colapsaron edificios con alturas entre 8 y 12 pisos. Y no las grandes torres, ni tampoco los edificios. Pero por supuesto también conocíamos otros que estaban mal hechos. ¿Bien? Pero básicamente fue un fenómeno de resonancia. ¿Correcto? Ahora, estos dos parámetros, tanto la amplitud como la frecuencia, la longitud de onda, que ya vimos que son lo mismo, pero como conceptos, como unidades recíprocas, vimos algunos ejemplos de sonidos de animales. ¿Lo recuerdan? E incluso hay algunos sonidos que algunos animales emiten y nosotros no percibimos. Y estas especies animales, además de que los emiten, sí los perciben.